El concepto profundo de Dios ha perdido sentido en el corazón de muchos seres humanos, debido al fanatismo que se alimenta de la religiosidad, la vanidad de conocimiento y otras tantas cosas. Es el resultado del ego influenciando de manera negativa las creencias, desde todos los flancos. Ese ego que nos divide de manera innecesaria por una u otra razón, como si la fe tuviera que convertirse indiscutiblemente en un arma de debate y argumentación contra otros. Hace un tiempo me invitaron a un grupo a contar mi testimonio, pero la persona que me invitó me dijo que no podía contar que era de una creencia diferente, solo la parte donde Dios me había salvado. Algo bastante desilusionante, pero parte de esas enseñanzas de la vida que agradezco tanto. Me pregunto si algún día veremos que Dios es uno, independiente del nombre o denominación que quieran darle. Dios es un gran océano de amor, y las diferentes religiones o senderos son ríos que llevan a Él. Algunos más cortos, otros más largos, otros más difíciles, cada uno en su propio recorrido buscando su verdad. El ser humano es tan diferente que no podría esperarse un solo método para entender a Dios. Tenemos opciones y tenemos libertad de elección al momento de acercarnos a Él. Todos los caminos que lleven al amor y al bien común son los caminos de Dios.